monumentos históricos y artísticos son valores de la civilización e integran el patrimonio moral de la nacionalidad. Una nueva ley cultural de gran trascendencia rige ahora todo lo referente a la custodia y conservación de dichos bienes. La Comisión Nacional de Museos está consagrada a cumplir los fines de la ley citada, difunde en la sociedad el conocimiento y el amor a los monumentos históricos y artísticos de la patria. Iniciamos una serie de películas sobre los monumentos de nuestro pasado con la empresa Sucesos Argentinos, bajo la experta dirección del arquitecto adscrito a la Comisión Nacional, señor Mario J. Bustiato. En el Valle de Lerma, rodeada de cerros de incomparable belleza, se encuentra la histórica ciudad de Salta, de hispana raigambre en sus orígenes y de argentinas proyecciones por su contribución a la causa de la independencia. Fue fundada por Hernando de Lerma en 1582, y aquellos lejanos tiempos conserva su carácter colonial que sobrevive en los tejados rojos, en los muros blanqueados, en los patios florecidos de jazmines y estrellas federales. Aun cuando el progreso haya terminado con más de una vieja casona, quedan todavía algunas como esta, de la familia de Otero, cuya escalera y hermoso balcón sobre la portada le dan noble y señorial aspecto. La casa del general Arias Rengel, con el patio rodeado por una galería con barandal de afiligranada madera, es otra de las venerables casas que dicen de tiempos legendarios y blasonados escudos. La necesidad ha hecho mella en la casa de los Zorrilla, transformada en inquilinato, pero aún conserva el amplio balcón, las puertas y ventanas coronadas por barrocas molduras y la escalinata con su típico tejadillo. En una de esas residencias salteñas nació José Evaristo Uriburu, diputado, ministro y finalmente presidente de la República. La incuria hizo que se demoliera la iglesia de la compañía, pero afortunadamente se salvó el colegio jesuítico contiguo, cuya fachada decoran curiosas columnas trabajadas por artífices indígenas. Venerable como pocos es el Cabildo de Salta. Sus galerías fueron reducto de oidores y cabildantes que velaban porque se cumpliera la voluntad del rey. Pero un día llegó la noticia de la revolución, haciendo arder en entusiasmo el pueblo norteño. Vanamente el gobernador Isasmendi tomó presos a los cabildantes para evitar su adhesión a la causa de la libertad. El alférez Calixto Gauna huyó a Buenos Aires para pedir auxilio, haciendo el recorrido en 8 días. Portentosa hazaña, digna de un precursor de los gauchos de Güemes. El Cristo de San Bernardo protege a la venerable ciudad. Al pie del cerro se encuentra el monasterio de ese mismo nombre. Su antigua portada de complicada cornisa fue tapiada, abriéndose otra en la cual se colocó la puerta que perteneciera a la casa de los Cámara, en la que el anónimo artífice grabó, entre cepas y vides, la fecha de su conclusión, 1762. Majestuosa es la catedral. En una de sus capillas, transformada en panteón de los héroes del norte, se encuentran las urnas que contienen los restos del general Güemes, de Facundo de Subiría y del general Rudecindo Alvarado. Inseparables compañeros de los conquistadores, los franciscanos evangelizaron a los indios y sentaron reales desde comienzos del siglo XVI. Su templo fue iniciado en 1759 por el arquitecto Fray Vicente Muñoz. La fachada es del siglo pasado, pero aún conserva el cimborio y los claustros primitivos. En este templo hizo oficiar Belgrano una misa por los caídos en la serie de batallas.
inmortalizado en actitud de odiar al enemigo para fustigarlo con sus guerrilleros, se levanta la estatua de Martín Güemes. Muchos de los gauchos que le secundaron salieron de la estancia La Cruz, hoy ruinosa y maltrecha. El 17 de junio de 1821, una bala enemiga dio muerte al caudillo. Dramática escena que ha sido inmortalizada por el pincel de Antonio Aliche. En esta finca, situada en Castañares, acampó el ejército del general Belgrano. El 20 de febrero de 1813 se libró la batalla que detuvo el avance de las tropas que comandaba el general Tristán. En uno de esos gestos nobles que caracterizaron siempre al jefe argentino, ordenó colocar una cruz en el sitio del combate, dedicada a los vencedores y vencidos, que se conserva en el templo de Santo Domingo. Luego, las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma motivaron el pedido de relevo que formulara Belgrano. Designado San Martín para reemplazarles, se abrazaron por primera vez en la posta de Yatasto, cuya antigüedad cobra mayor valor con el recuerdo del encuentro famoso. Jujuy, la hermosa ciudad que fundara Ramírez de Velasco en 1593, es otra avanzada de argentinidad en el norte. También han llegado hasta ella las transformaciones del progreso, quitándole mucho de su sabor colonial. En la plaza principal, casas vetustas alternan con edificios modernos como el Palacio de Gobierno. El bronce imperecedero recuerda al general Belgrano, creador de la insignia patria. Para veneración de todos los argentinos, se conserva la bandera que enarbolara en las baterías del Rosario, así como la campana que llamara al pueblo jujeño en la hora inicial de la independencia. El cabildo, de múltiples arquerías y macizo torreón central, fue mudo testigo de esas horas inciertas y turbulentas. Catedral, en cuyo atrio fue bendecida la enseña del ejército del norte por el canónigo Gorriti, conserva en su interior valiosas reliquias, entre ellas la Virgen de las Nieves, venerada en Jujuy, y el púlpito, obra maestra del arte hispano indígena. Derrotado en Quebracho Herrado y Famaillá, el general Lavalle se refugió en casa de don Ramón Alvarado. Una partida enemiga le dio muerte en forma casual el 9 de octubre de 1841. La casa en que sucedió esta tragedia de nuestras luchas civiles se conserva intacta, excepto la puerta perforada por las balas, depositada en el Museo Histórico Nacional. Los compañeros de Lavalle huyeron de la persecución rosista, llevando el cadáver del jefe hasta Potosí, en cuya catedral fue enterrado. En los tiempos de la colonia, conserva Jujuy el púlpito de San Francisco, primorosamente labrado, cuya copa termina en una cabeza policromada de impresionante realismo. La pequeña capilla de Santa Bárbara, levantada hace 270 años, es otra joya venerable por su antigüedad. Al norte, panoramas de incomparable belleza se suceden en la histórica quebrada de Humahuaca, camino obligado al Alto Perú. En esa comarca aún viven gauchos de patriarcales costumbres y se levantan capillas antiquísimas como la de Purmamarca, que se remonta al año 1648. Tilcara,
donde reposan los restos del coronel Álvarez Prado. Uquía, con el campanario separado de la capilla en la que está enterrado el historiador jesuita Padre Lozano. Tumbaya, edificada en 1796 por don José Alejo de Alberro. Puesto del Marqués, perdido en las soledades del altiplano. Humahuaca, en cuyo interior se conserva una valiosa colección de pinturas cusqueñas debidas al artista indio Marco Zapata. Cabildo, templos, viejas casonas y humildes capillas, desteñidos trofeos y magníficas obras de arte colonial, todo eso forma el acervo de la lejana provincia del Jibijibi, donde se aunan la belleza de sus panoramas con las tradiciones gloriosas de la patria.